Pues aquí andamos otra vuelta con mamá, Lala. Mira. Aquí está mi mamá. A ver, mamá, dale, ustedes. No, pues. El vestido, muévase un poquito para allá. Ahí está mamá Lala. Modelándonos el vestido verde. Bueno. Se anda calentando unas tortillitas. Y pues aquí tenemos mole para cenar ahorita. Y ya aquí la Vita se está haciendo, preparando unos cueritos. Unos tilingues. Unos pilingues. Unos pilingues. Pilingues. Mm. Sí, pilingues. Cada quien tiene su forma de decirles. Otros les dicen cueritos. Otros pilingues. Ahí les voy. Sí, aquí está. ¿Quién es el patrón? El gordo es el patrón. ¡Hoy, gordo! Dice. Dice Carmen que tú eres el jefe de la Nespa. Patrón, ya. ¿Es patrón y jefe? Pues te digo que el gordo es buena onda. Y se trata bien, ahí pues. Ahí se queda uno. Sí. El gordo es a todo dar. Te voy a grabar, pon cuidado. Me siento quemado la cara, pero va que te voy a grabar tus ojos. Mira, para que vean que son como los de mi mamá. Aquí se trabaja, aquí se requema uno. Yo no me pongo nada a la cara. Pues ponte algo en la cara. Más calor con esa pinche máscara. Sí, sí, vena, pero te ayuda. Ya estás bien colorado de la cara, bien requemado. Ahora sí, ven que Vena es el único que tiene los ojos de color. Pues miren, ya van. Está bien amarrada, está amarrada la bolsa. Yo quise tantitos pilingues para hacerme un taco. Y pues ya lo está calentando mi mamá. Yo quiero. Yo quiero este. Un taco de pilingues. Ah, entonces ya, si no me deja la sal, ya quito. Sí, déjenme un poquito para hacerme un taco. ¿Así? Sí, poquitos a mi mamá. Ya, si está caliente. Ahora se va a quemar la de plástico. Otra vez. Esta sensación extraña. Estos tienen sus tapas. Sí, esa tiene sus tapas. ¿Le pongo para tener su tapa? Sí, póngale. Y si Vena quiere comer y Carmen, pues de una vez que le sirvan. Ahorita así a los hambre. A mí se me quitó el hambre con el tamal, con el pedazo de tamal que me comí. Pero ahorita me voy a hacer un taco. Y ahora es otra cosa. Ahora está dorando carnitas. Hola, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué?
¿Qué estás haciendo, papi? ¿Ya? No, la bolsa. Otra vez. Estoy grabando, ahorita no. Ahorita no disparates, ahorita no. Es que estoy grabando. ¿Qué es aquí? ¿Cómo están los pilinguis, Vita? Están buenos. No sé, dice. No sé, no sé. Ay, ya me sacaste la risa. Edith. Están tan buenos que no se pueden mascar casi. No, ¿a poco no? No, ya están calientes, ya están calientes ya. Es que también porque como lo sacaron y se enfriaron, se hacen así. Por eso. ¿Cómo será esta carne? Si quisiera echarme harto, ya me lo puede echar. ¿Qué más? Oh, sí, los míos, ahorita voy. Ma, ahorita voy. Venga para acá, para grabarla usted. Para que la vean cómo está de guapa. Que la vean con su vestido verde. ¿Para qué? Venga para acá, ma. Ay. Ya hablé muy más recio. Yo quiero un chicharrón. Es que ya estaba adentro y por el vidrio no escuchaba. Ya estaba adentro. Uh-huh. Ahí está Mamá Lala. ¿Le va a decir a patrón de la mespa? ¿Eh? No va a decir nada a patrón de la mespa. ¿De qué? No, oh. ¿Alguien que quiera grabar tantito? ¿Para irme a traer mi plato de pilinguis? El tren mío, yo no sé grabar. No más, no más tú estás ahí porque tú eres la modelo del video. El modelo del video. La modelo del video. Que no sabe, nomás mira, pero no sabe. Ya trajiste mi plato, papi. Yo quería con tortilla, quiero un taco. A ver, ma, presúmame los zapatos. Sus shoes. Ay, no, ma. Mira nomás su vestido. En el video se ve azul. Sí. Cambia de color. Ah. Pero es verde el vestido. Sí, va. No manda saludos para allá, para México. Sí, muchos saludos a todos de allá de México. Para todos. Saludos para Elmer, para Yola, para todos sus hijos. Mucha luz para mi mamá y mi papá. Y mucha luz para mi mamá porque fue su cumpleaños también. Yo creo que fue, no sé si sería ayer o hoy, pero no sé si le festejarían, que le iban a festejar, no sé. Fue cumpleaños de Doña Pérez. Sí. Ahí van las carnitas ya. Papi. Mami. Está. Sí. Y aparte. Los zancudos y comiendo ese chicharrón ella. ¿Cómo me consienten los hermanos? ¿Cómo te consienten los hermanos? Los zancudos que te están picando. Están picando. Están muy buenos los chicharrones. También buenos los chicharrones, salieron bien ricos de sabor y de sal, también quedaron bien. Saludos para todas las tías. Y los tíos también. Se te va a volver a subir. Se sube.
Y saludos para Mari Carrizales. Muévele aquí más. Un saludo. Un saludo para Mari Carrizales. Carrizales. Pónele un poco para arriba. Métete. A YouTube. No. Instagram. Ay, ay. Cuidado con los pies. A ver. ¿Quién se va a caer que anda grabando? Siempre me voy a venir cayendo. Ya mero, ya mero sale. Ya mero van a estar las carnitas. No, ma. No lo encuentro. Más o menos, ¿qué te mandó decir en el... No, es... Quería darle un saludo, pues. ¿La querés? Salinas Carrizales. Ah, ya, ese ya lo di. Ese ya di saludo. Ya di ese saludo. Pero bueno, nomás tiene los apellidos, pero no se mira el mono, no da la cara. Pues a ver quién era. ¿Ah? Hey. Ya. Pues ahí van las carnitas, ahí van las carnitas ya. Más. ¿Cómo se ven? A ver. Más para allá que para acá. Más para allá que para acá, dice Luisito. Ahí van, poco a poco. Un saludo para Celia Denise. ¿Así no, mami? Denise. Y para Reina. ¿Llama? Ya. Voy a contestar un comentario. De Mari Juan. Que dónde compraste tu comal, Vita. Que dónde compraste tu comal. Pero se fue por otro lado, aquí no. Ah, lo compré en la pulga del 290. Ese lo agarré en la pulga. Ese comal. Ajá, porque a mí me llegó el mensaje, pues, que iba a poner feo ayer, que iba a llover, pero aquí quería no. Nomás este... Aquí nomás vimos un relato. Este, ya se me fue el avión, ahora sí. Se me fue el avión. Ajá, pasó más para allá, para otro lado. Este comentario lo queríamos decir, es para que supiera dónde lo había comprado el comal, la Vita. Pero ya, yo he visto unos comales bien bonitos en la tienda Fiesta. Pero pues quién sabe si que son como estos de la Vita. Ha estado cayendo como de la Vita, pues. Sí. Ahí Vita. Ya casi. Ya ustedes por andar grabando, ya se olvidan de todo. Sí, ya. Ahí voy, pues. A ver, yo. Ya prendieron el foco. Ya se ve más diferente. Ah, gracias, gracias. Salud, sí, pues. Sí, pues, sí, aquí está, Celia. Aquí estoy, Rela, aquí estoy. Está grabando ella. Sí, bye. ¿Ustedes? Gracias. Ahí van las carnitas, mira. Sí, ¿y tú, ma, estás ocupada? Aquí, estoy ocupada, yo también aquí. Ya, estoy haciendo carnitas, bien relas aquí. Sí, bien ocupados. Bien ocupados que están. Sí, vaya. Bueno. Pues miren, ya empezamos a cenar. Aquí empezó Carmen a cenar. Y acá mi hermano. ¿Tú no quisiste mole, Vena? Sí, estoy probando. Ah, aquí está el mole. Y pues aquí mi hermana. Mi hermana no quiso mole, ir ahora quiso. Estamos en vivo, pues. Aquí hay carnitas. En vivo. Carnita. Uh-huh. Aquí está el mole. ¿Ya lo hiciste? Y aquí están los chicharrones. La perrada de Celia, mira. ¿Eh? Mi perrada. No te da horror. Le di a Luisito que si no le da horror. Aquí estamos. La perrada de Celia. Más sírvase usted. Yo todavía falta comer. Ya me comí una tortilla. Pero me hacen falta otras dos. Ah,
falta lucir también. Sí, pero sirva su tema. No le va a meter nada, lo sigo allá. No, me estás comiendo. Mole, no estás haciendo. ¿Quién hizo mole? Ya sabes que la molera. No, no era chimpa, es mole. Mole. No, es mole. Hice mole. Pero mole de la Florida, nomás. No le eché del... Está bien dulce. Está bueno, Carmen. Está bueno. Hasta los dedos me está chupando. Está bien dulce. Yo lo hallé tan bueno. Es sin mole. Nomás le eché puro de la Florida. No le eché del Uruapan. Lo quise hacer así. Uh-huh. Corre. Corre, estaba corriendo. Con la chalupa. Ya mi mamá ya está lista para partir el pastel. Que tenemos, sí. Un, ahora sí que. Pues yo quería. Yo quería este. Métale nomás el cuchillo, mami. Ay, qué hombre tan bonito, está ahí enfrente. Es un plato. Ay, mi mamá tan bonita. Así. Ay, mi pata en arruajo también. Son dos pisos. Dame un plato. Voy a traer el cucharito. Ay, me quedé. Me quedó doliendo, chingada. Y llora. Y ahogando. Póngale una cucharita, Carmen, que hay muchos deseos. Pues ese es el niño chiquito. Es el niño de mi mamá. Ese es el niño de mami. Todo es pastel. Échale otro pedazo. Bueno, todos somos niños de mami. Y ese es el mío, mi niño. Ay, dame tu plato. Enseñales el pastel, qué bonito está. Ay, ay, ay. Ya. Muy bonito. Mañana no va a tener. Muy bonito, por cierto. Si no, le va a amanecer bien blanco. Ahí nomás le hace. Más hinchado. Se está descongelando, está en frío. Sí, ya se le está saliendo la leche. Ajá. ¿Tu papi vas a querer pastel? ¿No? No, ¿qué le estaba partiendo? Dijo la doñita que sí podías comerte una rebanadita. Dijo que sí podías comer todo lo que tú quisieras, pero no, no en mucho. Lo que es pastel, coca, todo puedes probar. Yo sé por qué. Pues tú oíste, vamos yo y tú y Besaida las pláticas que nos dan. Y pues no dicen que no coma postres, dicen que sí, pero con medida. Porque él más se sirve igual. Y también deben de comer, un diabético tiene que comer. Con la boca. No más. Un diabético tiene que comer 3 veces o 4 veces, ya no me acuerdo cuántas. 4 veces al día. 4 veces al día, y mi hijo no hace 4 veces, nomás hace 2 y ya. Así que cuando come, come lo normal. Pero no quieres. ¿Dónde tu plato sale? Te puse un plato. Oh, a mí me dio plato, ma. ¿No? Sí. ¿No? ¿Y es este, ma? Es este. Ay, mamá, manchaste mucho, ya ve que ya comí, me comí 3 tortillas y... Tú comes, tío. No, te lo vas a llevar. Me comí 3 tortillas y luego este platote lleno de comida. Bueno, no de comida, de pastel. Pero es como si fuera comida. Poquito sí lo puedes probar, papi. ¿Te doy? Sí, tantititito más, tantititito, nomás poquito. Ahí está, nomás con pedazos. Nomás te comes el... La miel, el merengue no. El merengue no, papi, nomás el puro panito. No, pues no. Ah, el merengue no. Ah, pero este sí, porque es durable. Sí, porque dice que no, no, no es que porque tenga diabetes no va a comer las cosas. ¿Quién sí, sabe si de buen tal... sí las va a comer uno, nomás que todo con medida. Yolanda. ¿Eh? ¿Quién sabe si estará de bueno que compró allá Yolanda? Yo creo que sí. ¿Cómo le vamos a sacar de la mitad, no? Allá sí, otra.
Pues ahora, ¿qué quieres? ¿No quieres el orilla porque tiene mucho merengue? Está más dulce el pan que el merengue. Ay, qué bonito quedó partido. ¿Sí? Se está haciendo papagón. Tiene la mitad, carne. Ay, mi papi tan chullo. Ya tenía tiempo sin probarlo, mi. Ay, mi hermano tan chulo. Está frío, ¿no? Hace falta Vena, nomás que él está allá en el cuarto. No quiere. No quiere. No quiere pastel, porque se está echando su cervechita. Su cerveza. ¿Qué fue eso que hay? Ya. Bueno, esto fue todo por hoy. Hoy 10 de mayo.